ganando menos sueldo por el mismo trabajo. Son ellos los que generan planes de educación sexista en la educación. Son ellos los que potencian una publicidad que es profundamente machista y misógena. Creemos que el femicidio es el último eslabón de una cadena profunda de machismo en contra de la mujer y de violencia contra la mujer. Toda esa cadena la produce un Estado que es responsable y que hasta el día de hoy no ha entregado planes que permitan a que las mujeres podamos prevenir la violencia que vivimos cotidianamente. Entonces es necesario por eso que nos levantemos fuertemente las mujeres pobres, trabajadoras y estudiantes en organización, no solamente en contra de la violencia machista, sino que en cuestionamiento total al Estado que actualmente nos está gobernando. El Estado chileno es el principal responsable de la violencia ejercida hacia el pueblo mapuche, donde incluye mujeres, incluye ancianos, niños, niñas. Ella es el principal responsable de nosotros. Hoy mismo vemos que como Michelle Bachelet apoya y también se declara una persona contra la violencia hacia la mujer, pero a la vez ella misma también, enviando los poderes represivos al territorio, es quien violenta a nuestras mujeres. Los responsables de la violencia que se genera en estos tiempos somos nosotros mismos, que lo permitimos. No es solamente un derecho hacia la mujer propiamente tal, sino también hacia los niños, hacia las niñas. Es también una violencia estructural desde el Estado, desde las políticas públicas que no se han hecho, desde los políticos que no se han hecho responsables. Hoy día hemos salido a la calle porque es un día histórico. Hoy día se celebra una fecha histórica importante en donde se mataron a tres hermanas, las cuales lucharon en contra de un patriarcado, de una dictadura. Es muy importante que como país, como nación, no miremos solo a la mujer, miremos también a la familia, porque la familia es la base de esta sociedad y el Estado no está legislando por nuestras familias, por nuestros niños, nuestras mujeres. Si nosotros no hacemos nada para terminar con esta situación, no va a terminar nunca. Y esta es una acción para visibilizar a las 50 mujeres asesinadas solo en lo que va del año. Eso básicamente, tenemos que hacer un cambio cultural. Yo creo que desde el principio de los tiempos esto ha sido así. Siempre existió la violencia y el machismo y el maltrato contra la mujer, desde los comienzos, desde el inicio. Creo que esto se ha ido fomentando, sobre todo en la educación de los niños, y creo que eso es el cambio que hay que fomentar. Bueno, existe un mundo que es extremadamente desigual. Hoy día aparecen cifras que dicen relación de cómo está el índice de Gini en la OCDE. Chile, por ejemplo, es el país que tiene el peor índice Gini, que habla de la desigualdad. Estamos muy, muy mal como país. Y la desigualdad se expresa en todo, se expresa en el ejercicio del poder, se expresa en la tenencia de la riqueza y, por supuesto, en las relaciones al interior de la sociedad. Existen unos pocos privilegiados y muchos que, para que estos privilegiados tengan poder, tienen que vivir en condiciones miserables. Y eso también se reproduce al interior de la familia. Al interior de la familia existen sistemas de dominación que vienen desde la época del feudalismo hasta nuestros días. La propia Iglesia Católica sustenta estas lógicas. Hay que recordar que incluso para la Iglesia Católica la mujer era la representación misma del diablo en algún minuto. Entonces, es una cultura de dominación en que las formas de dominación se replican desde lo macro a lo micro. Y en lo micro, obviamente, al interior del propio hogar.